día de hoy vamos a tener dos entrevistas muy interesantes. La primera de ellas es con Jorge Treviño. Él es el director general de una importantísima asociación civil sin fines de lucro en este país que se llama ECOSI. Ellos se encargan de concientizar a muchos niños mexicanos de reciclar los envases de PET que todos los días consumimos en nuestras casas, en nuestros hogares, en los restaurantes, en fin. Es una labor muy importante en pro de la ecología y de la tierra para que estemos y vivamos todos en un mundo mejor. La segunda entrevista es con Mike Jackson. Él es el presidente y director general de Jaguar México y nos va a contar cómo es que llegó aquí él a México desde Inglaterra y cómo están trayendo estos autos de lujo a nuestro país y comercializándolos. Bienvenidos a Líderes Mexicanos. Es el hombre que lucha por conservar los cielos azules en nuestro país. Es director general de ECOSE, Ecología y Compromiso Empresarial, una asociación civil sin fines de lucro que administra el primer Plan Nacional de Manejo de Residuos de Envases PET, la contaminación del agua, aire y suelo para proteger el medio ambiente con el fin de preservar y restaurar el equilibrio ecológico. Él es Jorge Treviño y es un líder mexicano. Estamos aquí con Jorge Treviño en el lago de Chapultepec. Mejor lugar no puede haber, ¿no, Jorge? Claro. Para platicar sobre ecología. Así es, medio ambiente. ¿Cómo van los planes de ECOSE? ¿Qué avances han tenido de la última vez que tuvimos la oportunidad de platicar? Bueno, ECOSE, como alguna vez la platicamos, siempre establece sus metas anuales. En este año 2008 tenemos una meta de 104 mil toneladas. Esto nos va a llevar a aproximadamente el 24% de acopio en México. Ajá. Sin embargo, las buenas noticias son que esto va viento en popa, porque al primer semestre ya tenemos 60 mil toneladas juntos, ¿no? Al ritmo que vamos, si es posible mantenerlo, pues vamos a tener no 104, sino casi 120 mil toneladas. ¿Para qué atribuyes este, digamos, boom que ha habido en el tema de la conciencia de la gente de reciclar más, de cuidar más el medio ambiente? Claro, yo lo atribuyo principalmente al hecho de que la gente toma más conciencia. Yo creo que el tema ha permeado hasta los niveles de gobierno municipal. Ajá. Hay más interés, ha habido más difusión gracias a las entrevistas a los medios. Y esto nos permite que cada vez haya más llamadas a ECOSE para decir, oye, yo tengo interés de acopiar, tengo interés de separar mi basura, ¿qué puedo hacer con tanto con el PET como con otros materiales, ¿no? ECOSE AC, Ecología y Compromiso Empresarial, es una asociación civil sin fines de lucro que administra el Plan Nacional de Manejo de Residuos de Envases de PET, el cual busca recuperar residuos de envases de PET en todo el país, crear conciencia y fomentar educación ambiental sobre los residuos, colaborar y hacer sinergias con gobiernos y otros sectores de la sociedad, y fomentar un marco jurídico que dé certidumbre a todos los sectores. ¿Y qué puede hacer la gente en términos prácticos en su casa? ¿Cuáles son las fórmulas para hacer esto fácil y divertido? Bueno, yo creo que de entrada lo que va a poder hacer la gente son cuatro pasos muy sencillos. Ya hemos insistido en las escuelas, en algunas campañas en esto, pero este año creo que es lo importante y vamos a decirle que el primer paso es vaciar. Ajá. Eso nos quita contaminantes de líquidos y cosas de estas. Okay. El segundo es aplastar, ya sea con las manos, pisándolo, como sea. Con esto reducimos el volumen de aire que trae el material y transportamos, mejoramos fletes, claro, espacios, etcétera. ¿Aplastar qué? ¿Con el pie? Con así el pie. No, hay que taparlo, ¿no? Para que no se vuelva a llenar. Y el tercer punto es el taparlo. ¿Por qué? Porque así gestionamos también la tapa, es otro material, y además evitamos que le entre líquidos, que le entren otros, claro, contaminantes, etcétera. Y algo que no hay que hacer es meterle basura, ¿no? Adentro. Mucha gente le mete a los PETs basura. Es una forma de contaminar los materiales reciclables. O le meten la colilla del cigarro, ¿no? También sí. Eso es muy dado a esto. Y el cuarto punto es realmente depositar en forma separada, es la forma adecuada. Tenemos un programa de escuelas que está difundiéndose muy bien, es a donde muchas veces canalizamos a la gente que en lo particular quiere, claro, separar. ¿Y ese programa de escuelas es a nivel nacional o solo lo están haciendo en la Ciudad de México? La intención es obviamente expandirlo a nivel nacional, pero ahorita vamos, este año 2008 terminó el ciclo escolar 2007-2008 con 30 ciudades, más de 1 millón de alumnos participando, 3.000
y medio de gente separando PET, acopiando. Reunimos 2,000 toneladas, que son bastante buenas, aunque el efecto que buscamos es educativo. Y esperamos volver a arrancar el próximo ciclo escolar con otras 10 ciudades más. Esto nos lleva a 40, 41 ciudades aproximadamente, y que esto nos va a dar más cobertura. La asociación ha creado diversas actividades educativas como el Ecorreto. El Ecorreto es un programa educativo de acopio gratuito y voluntario de envases de PET que se lleva a cabo en primarias, secundarias y preparatorias a lo largo del ciclo escolar. En el Ecorreto, los alumnos participan separando, vaciando, aplastando y acumulando residuos de envases de PET para luego ser recolectado por unidades especiales de ECOSE. A cambio, las escuelas obtienen equipo y materiales para apoyar sus tareas educativas y recreativas, buenos hábitos de disposición y un medio ambiente más sano. Hay una lista de especialidades de escuelas que quieren participar, y ahí la gente pues ya puede canalizar lo de su casa más lo de la escuela. Y hay instituciones, empresas que están donando sus residuos, oficinas también lo están haciendo a este tipo de escuelas, ¿no?